El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. Queridos cofrades, hermanos todos, y también tengo un saludo cariñoso para vosotros los monaguillos. Como niños, voy a contar lo que en una ocasión escribí para niños y para mayores. No sé si aquí lo he contado alguna vez, pero es una historia bonita. Me imagino a un ángel, lo llamábamos Carol, en honor entonces de Juan, del santo ya Juan Pablo II, Carol, que nos contó que en el cielo había mucha alegría, por supuesto, porque son muy felices. Y nos dio la definición también de lo que es Dios, que Dios es amor. Fijaos, tres palabras. Dios es amor. Pero comentaba que la segunda persona de la Santísima Trinidad le estaba dando vueltas y más vueltas y contándoles a los ángeles que en cierta manera tenía envidia, santa envidia, de las madres. Y veía a los hijos con esta santa envidia. ¿Qué besos daban a las madres? ¿Qué besos las madres daban a sus hijos? Y empezó a pensar: yo quiero tener una madre. Yo quiero tener una madre. Y empezó a soñar con su madre. Les hablaba de su madre. Y cuando nació la Santísima Virgen, pues comentaban que en el cielo hubo una alegría inmensa y que el Hijo no se cansaba de alabar a aquella niña y según iba creciendo y diciendo y repitiendo: yo quiero tener una madre. Llegó el momento, este momento cumbre, que se refleja en este retablo maravilloso, el día de la encarnación del Hijo de Dios. Y gran milagro, porque por fin el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, logró su deseo, entrar en el seno de la bienaventurada Virgen María, respetando su virginidad, y empezó a estar feliz en el seno de su madre, en el seno de la Virgen. Disfrutaba hasta que por fin nació el niño, y toda la vida estuvo gozoso de su madre y sobre todo de este momento de la encarnación, donde milagro de Dios, como ocurre en toda vida humana, Dios Hijo penetró en las entrañas de María Santísima por obra del Espíritu Santo, y
el niño se aposentó en el seno de María y, como todos los niños, durante 9 meses vivió, jugó, disfrutó y fue feliz en el seno de la Santísima Virgen. Al mismo tiempo, su madre era feliz. No podía tener mayor alegría que la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la alegría, porque si todas las madres, ayer mismo me encontraba con un matrimonio joven, 2 matrimonios, y uno de ellos me dijo, mire, esperamos el segundo hijo, y con una cara feliz, felices. La Virgen repetía constantemente, espero un hijo, espero un hijo. Y era feliz con este hijo. Pues queridos hermanos, este cuento que seguía contando la vida de Jesús y de la Virgen, y cómo constantemente el niño decía, soy feliz porque tengo madre, porque tengo madre. Pues nosotros hoy también, que todos cabemos en el seno de la Virgen, ¿eh? Qué misterio tenéis las mujeres, las madres, que cuando parece que no podéis querer ya más al primer hijo que tenéis, y conozco, claro, todos conocemos tantos casos, ¿no? Y os volcáis tanto con el primer hijo, la primera hija, lo mismo los padres, el varón. Y llega un momento en que uno dice, esta madre será capaz de querer si Dios le da más hijos. Y diréis las madres que me escucháis y los padres, qué tontería. Cada hijo es distinto y los queremos de forma distinta. Pues bien, a la Virgen Dios le concedió ese don de ensancharle sus benditas entrañas. Cuando el otro día bendije también a una madre, los sacerdotes solemos tener algunos esa costumbre, ¿no? De cuando se ve a una madre a punto de dar a luz con esos signos de la maternidad, sale espontáneamente del corazón bendecir esa vida, esa vida. Pues imaginaos lo que hoy es la fiesta de la Virgen de la Encarnación, que en este momento no solamente encarnó al Hijo de Dios, sino que Dios ya le hizo un milagro a esa Virgen jovencita, hermosa, llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. Le concedió un don que se le ensanchó sus entrañas, como a todas las madres, pero por un milagro especial de Dios, cabemos todos, todos espiritualmente en sus benditas entrañas y nos lleva así en su seno. Y luego se lo confirmó Dios nuestro Señor en la cruz, cuando le dijo, le dio también en testamento a sus hijos, a ti, a mí, he ahí a Juan, he ahí a tu hijo. Y todavía más, la Virgen ahí se le ensancharon más y cabe más sus benditas entrañas. Y el día de Pentecostés que vino el Espíritu Santo, se convirtió la Virgen en madre de la Iglesia. Mirad, le decimos a la Virgen de la Encarnación, Virgen querida, más que tú, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Y la última idea, brevísimamente, es que la Virgen es la causa de nuestra alegría. El mundo estaba triste, estaba sin Dios. Dicen también que en el cielo hay alegría porque hay una madre. Cuando la Virgen subió a los cielos, el cielo se llenó porque ya tiene madre. La Virgen es nuestra madre y es causa de nuestra alegría, hermanos. Y tenemos que vivir alegres, felices, porque tenemos madre. Tenemos una madre. Nos ha concebido a todos en su seno, en este día de la Encarnación. Cabemos tú y yo ahí en sus benditas entrañas. Y nos llena de alegría, hermanos. Qué bien nuestros antepasados, los cofrades. No sé desde cuándo procederá esta fiesta, pero me parece fenomenal, y además nuestra Iglesia dedicada a la Encarnación. Pero digo la fiesta de la alegría, porque dos cosas nos podrían distinguir, y mira a ver si las vives y eres feliz. Por una parte,
la alegría. Somos personas alegres, personas felices. Y segundo, estamos alegres porque tenemos una madre bendita, una madre que nos quiere con locura. Y entonces es la causa de nuestra alegría. Vivamos, hermanos, como hijos de María y que ella sea la causa de nuestra alegría.